Usar tapabocas, respetar el distanciamiento, evitar multitudes, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Seguro que ya lo sabes, pero por las dudas, te lo recordamos. Que sea al aire libre, con familiares, con amigos y con todos los cuidados. Porque en lugar de restringir, preferimos confiar en vos. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos, hacemos más. El intendente Gustavo Benedetti y el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera inauguraron el destacamento policial El Fuertecito, que también funcionará como base operativa rural Zona Norte en Arroyito. Una deuda de 3 décadas que saldamos en menos de 1 año de gestión, porque asumimos un compromiso con los vecinos que vamos a cumplir con logros. Y lo conseguimos por apostar al trabajo en conjunto y priorizar el crecimiento de toda la comunidad. Porque si estamos seguros, estamos mejor. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos hacemos más. Canal de noticias de arroyitociudad.net estuvo en la mañana de este día domingo en la intersección de las calles Mitre y Nicasio-Llanes, donde se ha producido una rotura de un caño de grandes proporciones. Vamos a mencionar que el personal del área hídrica municipal hace desde la jornada del sábado a la tarde que estaba trabajando en poder encontrar dónde estaba la rotura del caño, ¿no? Como ustedes pueden ver en las imágenes, es un caño que va de manera subterránea y que pasa por debajo de la parte asfáltica o de la carpeta asfáltica, o sea que es complicado poder encontrar el lugar exacto. Bueno, ahí entonces estuvo trabajando todo el personal de la área hídrica y en lo que ha sido la mañana del domingo, pasada las 11, se pudo encontrar el lugar donde estaba la pérdida o la rotura. La misma se solucionó en el momento y bueno, ahora a tener cuidado porque la intersección sigue cortada, por lo menos a nosotros a la hora que estamos haciendo el informe en la redacción de Arroyito Ciudad, la intersección sigue cortada, tener cuidado cuando se circula por el lugar, pero mencionamos que ya ha sido solucionado este problema que realmente la gente de Hídrica nos decía que no es fácil, no era fácil encontrar esta rotura que seguramente ya viene de hace bastante tiempo con la pérdida y que terminó ya filtrando agua por todos lados y bueno, pues se pudo en el pasado a las 11, reitero, solucionar el inconveniente. Y bueno, la gente de Hídrica agradece a toda la gente del lugar, a todos los vecinos por la predisposición y realmente por ahí entender que se estaba trabajando en solucionar el inconveniente. Informe del canal de noticias de arroyitociudad.net. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone.
ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Nuestro compromiso con el medio ambiente sigue creciendo. Desde este 2021 no vas a recibir más en formato papel el cedulón de la deuda de inmueble. Ahora te enviamos el cedulón por mensaje de WhatsApp a tu número. Es simple, vas a recibir en tu celu una imagen donde podrás visualizar el detalle de tu deuda del impuesto inmobiliario. ¿Cómo lo podés pagar? En la sede de la municipalidad en efectivo o tarjetas. Por transferencia bancaria, cajero automático, banco macro. Por transferencia bancaria, sistema home banking, desde tu casa. Por nuestro sitio web www.tránsito.gov.ar. Botón verde, deuda online. Cualquier duda o consulta, no dudes en enviarnos un WhatsApp al 3576-461851, que es nuestra línea para consulta impositiva. Tránsito. Es un pueblo amigo del ambiente y lo demostramos. Municipalidad de Tránsito. Seguimos juntos.